sé. ¿Cómo van a cobrar? Igual. Así que para que no pasen frío, ingresen directamente. ¿Cómo vas tú, Gabriela? ¿Ves a hoy? Thank you.
discapacidades o con diversidad funcional que día a día batallan sin recursos para desplegar su personalidad, para hacerse de un lenguaje, de una lengua, para poder desarrollar tantas otras alternativas de ser y de estar en el mundo. Acá estamos los que plantamos bandera en defensa de una educación que no fije parámetros estandarizados para el desarrollo. Arrancamos desde ese barrio. Les quiero dejar ya dicho que vamos a elaborar un documento para que ustedes puedan después repasar y detallar en aspectos, sobre todo normativos, que hacen a este debate. Pero estas políticas de inclusión que estamos discutiendo arrancan a principios, los debates, digo, arrancan a principios del siglo XX y se forjan en una declaración que se llama la Declaración de Salamanca en el año 1994. En la Declaración de Salamanca, porque finalmente son recursos minerales para justificar una política capitalista en educación que tiende sobremanera a la privatización, a la precarización laboral y a la flexibilidad en materia educativa. Compañeros, de la Declaración de Salamanca sale, bueno, las normativas nacionales en cada país, a lo largo y ancho de este planeta. En la Argentina tenemos la Ley Nacional de Educación. La ley entre, y nada de eso hay. Lo que hay también nos fija la ley. Después viene la resolución 155 del Consejo Federal de Scioli, el ministro de Educación del Kirchnerismo. Viene después también la resolución 311 del gobierno macrista. En todas esas normativas está abierta la puerta a la precarización y a la flexibilización laboral. Hoy estoy hablando con unas compañeras de primaria y me decían lo que pasa en realidad en el resto de las provincias a lo largo y ancho de este país, en Corrientes, en Chaco, en Buenos Aires. Los acompañantes terapéuticos que llaman acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, son acompañantes de personal no docente en la provincia de Corrientes. Con los recursos que traen, pero están totalmente flexibilizados. Me quiero tener dos minutitos, si me dan, en la cuestión de los diagnósticos, porque lo toqué en el sentido siguiente. Los alumnos, las alumnas, los estudiantes que acceden a este recurso son aquellos que tienen obra social, pero además de obra social, tienen que tener diagnóstico, porque si no tienen diagnóstico, no acceden al certificado único de discapacidad que garantiza esa prestación. Por lo tanto, o quedan afuera nuestras alumnas y alumnos que no tienen ese certificado, o las familias más empobrecidas de este país terminan tramitando a como de lugar el monotributo social para miserables y además nos endeuda para poder acceder a esa prestación. Es una avanzada tremenda. En la ciudad de Buenos Aires les quiero contar que este año el apoyo de las maestras a la inclusión, este rol que decía que yo desempeño en la
dijo, ya basta. A partir de ahora, las maestras de apoyo a la inclusión van una vez por semana a la escuela y ese mismo día van a atender a todos y a todas los estudiantes que requieran de este apoyo. Bárbaro, bárbaro. Un ataque brutal y una situación que nos coloca a las docentes de educación especial en confrontación directa con las maestras de la escuela del primer, porque acá aparece el problema de la sobrecarga laboral en la escuela del primer. La compañera me dice, si no tienen la PND, ay, bueno, la PND es como sale. Si no tienen el acompañante de la escuela, bueno, tengo que ver cómo ando yo en un contexto a un tipo de enorme demanda, como presentado también de las presiones familiares, de la situación social que está viviendo nuestros alumnos. Preparar el acto, hacer el informe, hacer la cartelera, hacer el acta, que el niño se lastimó, se llevó también sobrecarga y además se suma a esto. Quiero contarles, bueno, en definitiva, denunciar este proceso de avanzamiento de la educación especial, el avanzar en la legislación laboral. Este año el gobierno de la ciudad irrumpió fuerte, abruptamente, excluyendo de las escuelas de formación integral a todos los estudiantes mayores de 22 años. Nosotros en las escuelas de tercero teníamos de estas características, teníamos alumnos de hasta 30, que desde el principio del año un enorme plan de lucha en conjunto con las familias. Y vamos a seguir adelante acompañando este proceso. Por otro lado, quiero contarles que en la Ciudad de Buenos Aires estamos exigiendo la restitución del Palacio Ceci. Es un edificio histórico, es un edificio histórico que es de la comunidad sorda, que lo ha ganado hace muchísimos años como primera escuela de sordos, sordas en la República Argentina. Es un edificio que conforma la identidad de la persona sorda, las peleas, las luchas que dio por acceder a este derecho a la educación, sino también porque han ganado en este edificio, en este proceso, el acceso a la posibilidad de tener una lengua de señas, la posibilidad de comunicarse, han dado el salto desde los métodos oralistas hacia la lengua de señas para cumplir con esta forma de ser y estar en el mundo que comprende la posibilidad de la comunicación. Estamos también en un plan de lucha fuerte, la comunidad sorda en la Ciudad de Buenos Aires ha salido a la calle, seguimos buscando pronunciamientos en defensa de este palacio. Compañeras y compañeros, las políticas de inclusión que nos quieren vender no forman parte de una política de superación de la educación especial que tenemos en esta régimen social totalmente mercantilista y privatizador. Y de paso quiero señalar que todo esto de la confrontación que yo mencionaba antes es muy importante. Nosotras tenemos que dar un salto y poder dar la necesidad de una alianza organizativa, de una alianza que promueva el debate, que promueva hasta jornadas, y el plan de lucha. Compañeras, necesitamos un programa que entre los reclamos de educación especial sume a todos los niveles educativos, rechazando de fondo las políticas monetaristas que nos traen este camino y en la perspectiva del plan de lucha, del paro activo nacional, conseguir todos nuestros reclamos. Quería compartirles para terminar el programa planteado desde Adelis y compartirlo con ustedes, la construcción de escuelas de todos los niveles para llevar adelante una verdadera inclusión, la creación de cargos, la ampliación de las plantas funcionales, los equipos técnicos, las maestras de apoyo a la inclusión, el pase a planta permanente de los compañeros que vienen, compañeras que vienen de las obras sociales, no a la
estamos con los tiempos sumamente reducidos, pero nos parece que es importante poder abordar y profundizar esta problemática sobre la inclusión. Pero yo voy a aprovechar este momento para pedirle un fuerte aplauso a Sandra y Rubén, a la memoria de ellos, porque hoy se cumplen 4 años de la explosión en la Escuela de Buenos Aires que terminó con la vida de Sandra y Rubén. Así que un fuerte aplauso exigiendo justicia por los compañeros y compañeras. Basta de escuelas inseguras. Mónica Cara presente. Compañeras, yo solo para agregar algunas cuestiones en relación a la resolución 619, que es la que particularmente nos convoca hoy. En ella se hace mención a varias resoluciones, alguna de ellas ya las tomó la compañera, como la 174 del año 2012 y la 311 del año 2016, aprobadas por el Consejo Federal de Educación, la 2509 del 2017, aprobada por el Ministerio de Educación, y la 1156 del 2017, aprobada por el Consejo Provincial de Educación. Todas estas resoluciones plantean la supuesta defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Yo me voy a sumar en este sentido, en un todo, a las palabras que plantea la compañera en su introducción, cuando nos ubica en que de ninguna manera discutir y polemizar con esta inclusión que nos quieren imponer es ponerse del lado opuesto o de la vereda de enfrente a defender los derechos de las personas y de las infancias con discapacidad. Partiendo del punto de partida de que como estaban las trayectorias educativas en los niveles iniciales, primarios, sus modalidades, hasta los momentos de sancionadas estas resoluciones, estas eran discriminadoras. Ese es uno de los ejes que recorren las resoluciones que dan marco a la resolución 619. Realzan la terminología hablando desde la calidad educativa y ponen el acento en la labor cotidiana de maestras y maestros en voz de la no discriminación, pretendiendo atender a la heterogeneidad de los estudiantes, incluyendo de esa manera las distintas formas de aprender que tienen los niños. Despotrican estas resoluciones nacionales y provinciales en contra del sistema homogeneizador, que sigue siendo preponderante, no gracias a nuestro trabajo, sino gracias a las imposiciones permanentes de especialistas que escriben estas resoluciones y fundamentalmente a la falta de espacios y tiempos realmente democráticos que nos convoquen a pensar qué modelo educativo y al servicio de quiénes pensamos nuestras prácticas. Capítulo aparte merece la mención que para realizar todas estas transformaciones no hay un mando. Es decir, cambiemos los paradigmas, pero sigamos trabajando con las herramientas y las condiciones de siempre. Una suerte de mandato muy fuerte. Si no tomas el desafío en tus manos, es porque sos una vaga, un vago, un mediocre, una docente que no quiere trabajar. Hablan de repitencia o abandono, siempre haciendo hincapié en que la responsabilidad de la permanencia y promoción de las infancias son pura y exclusiva responsabilidad del docente, sin profundizar en las causas económicas y sociales que sostienen esas trayectorias incompletas. No vaya a ser que eso signifique adjudicarse algún tipo de responsabilidad. Señalan pautas de trayectorias reales de las infancias, poniendo en valor las diferentes y reales formas de aprender en una escuela que continúa siendo graduada, siglada, con edades preestablecidas en las que corresponde un grado determinado a cursar. Si venís a inscribirte con 8 años, te corresponde estar en tercer grado. Eso dice la normativa. Sin siquiera pedir incluso el certificado de venido al jardín. No
heterogéneo. No, esto es atención a la diversidad, a la heterogeneidad, a la inclusión. En la 1255, por ejemplo, menciona que el Consejo Federal de Educación, comillas, procedió a adoptar medidas concretas a fines de propiciar condiciones para la inclusión escolar y procurar así un acompañamiento en las trayectorias de los estudiantes con discapacidad. Creo que al día de hoy todavía estamos pensando cuáles son esas medidas concretas que tomaron. Más allá de las que cada una de nosotros fuimos tomando las más de las veces en soledad. Sin mencionar todo lo que ha significado el abandono, la desestimación de las escuelas de modalidad especial, que también han sabido defender las compañeras a nivel local, como un refugio de las infancias más vulneradas, con equipamiento y profesionales y docentes a disposición permanente de las trayectorias de los estudiantes que allí se albergan, aún cuando también son víctimas del ajuste desvergonzado de los gobiernos. Estas últimas son las anteriores que mantenían el foco de enseñanza dentro de los marcos de la educación especial, propiciando así el cierre de las escuelas especiales, porque ¿para qué van a seguir existiendo? Por último, es importante mencionar que los considerandos de la resolución 619 que nos ocupa en este momento, se propone una discusión amplia y democrática con todos los actores de la modalidad, es decir, solo de las escuelas especiales e integrales, que contarán solamente con el espacio de las jornadas institucionales previstas por el CEUR, a través de representantes institucionales, zonales y comisión provincial, a través de instancias institucionales, zonales y provinciales, como plantean en los resueltos de la resolución. Por tanto, desde el gobierno y el CPE se plantea la conformación de una mesa curricular. Cualquier parecido a la del nivel medio no es una coincidencia. Es la forma más clara de darle pie a las demandas que los organismos internacionales nos imponen a cambio de seguir endeudándonos a través de una deuda externa ilegítima e ilegal. Cada escuela especial e integradora con dos representantes, uno titular y otro suplente, la instancia zonal con dos representantes elegidos dentro de las instituciones y finalmente estos últimos dos representantes conformarían de los últimos dos representantes conformarían un equipo de trabajo junto a dos supervisores de la modalidad, un representante por cada nivel de modalidad y dos representantes por ATEM. Y determina que la coordinación del trabajo que originará el documento de inclusión será acordada entre la Dirección General de la Modalidad Especial, la Vocalía de Representación Docente del Nivel Inicial, Primario y Especial y el Cuerpo de Supervisores de Educación Especial. Por todo lo expuesto, y ya para ir cerrando, queda claro que las maestras y maestros del nivel inicial y primario quedamos ajenos, exentos y excluidos de esta discusión. Cuando nosotros somos quienes recibimos, albergamos y trabajamos con las infancias con discapacidad en las instituciones educativas, situación que se repite también en las escuelas secundarias. Finalmente, quiero recalcar el hecho de que todas las instancias de reformas o construcciones o actualizaciones curriculares, como les gusta llamarlas a la Comisión Provincial de ATEM y a las autoridades del CPE, han sido acompañadas, impulsadas y garantizadas por la Comisión Provincial de nuestro sindicato, así como rechazadas por nosotros desde la directiva de ATEM Capital. Compañeras y compañeros, si realmente queremos una educación que nos incluya a todos, necesitamos un aumento urgente del presupuesto educativo. Necesitamos la creación de todos los cargos necesarios para garantizar trayectorias educativas
triste y devastadora situación que nos atraviesa. Usamos este medio ya que hoy no nos sentimos con la fortaleza suficiente para estar exponiéndonos y solicitamos la empatía y el respeto que esta situación requiere. En primer lugar, queremos expresar que exigimos justicia y esclarecimiento de los hechos. Como ya expusimos la falta de respuesta y de acción responsable que desde el día 1 sentimos por parte del CPE Neuquén y que siguió sucediendo a lo largo de esta semana, como así también el abandono desde las intervenciones que quedaron a cargo del plantel docente y no docente, responsabilidad que nunca asumieron y que actualmente se encuentran trabajando sin ser investigadas en su accionar. Tenemos la necesidad de contarles que jamás existió una comunicación por parte de ellas. No cumplieron con su función de responsables de la institución y nos dejaron aisladas de todo tipo de decisión que fueron tomando. Así también, en lo que respecta a generar mecanismos de contención y acompañamiento psicológico fundamental que nunca tuvimos y continuamos esperando aún, los cuales fueron propuestos por el CPE. Es de público conocimiento que esta situación tan difícil y triste para nosotros y nosotras desató diferentes actitudes sociales que generaron mucho malestar y miedo en las y los compañeros y que nos colocó en un lugar injusto y de desprotección. A continuación queremos aclarar algunos de los hechos que sucedieron. El equipo directivo se entera formalmente de la primera denuncia hacia el docente el día 1 de julio de 2022 a la tarde, cuando se realizó una reunión en el jardín con la familia del estudiante y acompañada de otras familias. Mientras que la dirección del nivel a cargo de Karina García y la supervisora del jardín, Lorena Clementi, fueron notificadas con anterioridad en la sede del CPE y no accionaron con los protocolos requeridos en tiempo y forma. Además de no informar al equipo directivo lo sucedido. El resto del plantel docente se notificó de esta situación el día 4 de julio de 2022, al finalizar la jornada laboral del turno mañana y al comienzo de la jornada laboral del turno tarde. Inmediatamente, al día siguiente, martes 5 de julio, teniendo en cuenta la rápida repercusión que generó la situación en la comunidad, se tomó la decisión de realizar reuniones en ambos turnos para dar a conocer lo que estaba sucediendo a la familia, ya que desde su presión solo se bajó la directiva de la información a demanda. En el turno mañana, la reunión se llevó a cabo sin suspensión de clase, sin el asesoramiento y acompañamiento de su presión y el CPE. Luego, en el turno tarde, se suspendieron por pedido de los y las docentes y ante el llamado telefónico de la dirección del jardín es que se hacen presentes las supervisoras de la institución. La reunión se desbordó, había mucho enojo de la comunidad. Los directivos junto con la supervisión quedaron encerrados en la oficina de la institución. Las y los docentes del turno y dos compañeras del contraturno acompañaron en todo momento, quedando expuestas a cualquier situación de agravio. La comunidad presente estaba muy dolida y enojada, sin que nadie pudiera dar una respuesta para calmar la situación. Debido a lo complejo y a lo violento del momento y por la presión social, se tuvieron que hacer presentes las autoridades del CPE a medida que trabajaron
3 de la tarde hasta las 11 de la noche aproximadamente en la dirección de esta rutina. Es importante aclarar que durante las primeras horas de los hechos ocurridos hasta el día de hoy, los únicos que estuvieron acompañándonos y asesorándonos fue el gremio Aten. El día miércoles 6 de julio solicitamos a la supervisión emitir un comunicado a las familias y no hubo respuesta ni respaldo del CDE en forma escrita para comunicar cuáles eran los pasos a seguir. Ese día tampoco se presentaron a las familias del CDE y hasta cerraron las puertas de esa institución, siendo que el día anterior, a última hora de la reunión, les habían prometido recibir a las familias en este caso. La supervisora educativa del jardín, dando lugar a recibir amenazas y hostigamientos hacia el equipo docente. Las desgraciadas decisiones que fueron tomando los funcionarios del CPE, la desolación y el abandono que atravesamos los docentes, da cuenta una vez más de la intolerancia y la falta de responsabilidad por parte de las autoridades, principalmente de nuestra directora de nivel, María García. Actualmente nos encontramos bajo su mano institucional, las personas que trabajamos en esta institución, y el jardín continúa intervenido. Esta situación que se generó en nuestro jardín puede volver a ocurrir. Nadie está exento de vivirla, y esto nos debe movilizar a las y los docentes en su conjunto, a fin de generar mejores condiciones de trabajo, y entendiendo que esto es un golpe a toda la docencia en general. Por último, queremos resaltar, y en relación a toda la inoperancia desde el principio por parte del CPE, que como trabajadores de la educación no la estamos pasando bien, y tampoco nuestra familia, porque esta situación desbordó. Durante todo este tiempo hay compañeras que estuvieron encerradas en sus casas por más de 12 días, sin salir a la calle, con ataques de pegamiento y las amenazas recibidas por parte de algunas personas. No hemos recibido contención ni asistencia psicológica de quienes corresponde. Sabemos que en medio de esta compleja situación siempre están los oportunistas que pertenecen a algún partido político y hacen mal uso de esta terrible situación para su conveniencia y beneficio personal, con arremetida y desprestigio hacia la tarea de trabajo docente, mientras que los responsables directivos siguen ocupando su cargo con absoluta libertad. Hoy nos tocó a nosotras, docentes del Jardín 31, pero sabemos que puede suceder en cualquier institución educativa. Pedimos respeto por las instancias, familias, docentes y auxiliares de servicio y ratificamos firmemente la necesidad de justicia y esclarecimiento urgente. Yo pido para cerrar esta carta un fuerte aplauso en apoyo a las compañeras del Jardín 31 que han sido maltratadas por Prima la Nota. Hoy por ella, pero al tocarlas a ella, nos han tocado a cada una y a cada uno de nosotros. Ahora sí, compañeros y compañeras, está bien para que los educadores, voy a dar el nombre de la asamblea y aprovecho para la votación. Estamos atravesando una tremenda crisis política del gobierno nacional. Pedimos renuncia tras renuncia, se fue Guzmán, apareció Abaqui y ahora tenemos al superministro Massa. Este superministro que tiene
propio gobierno y con la oposición patronal no existen en relación al acuerdo que tienen con cumplir con el pacto con el Fondo Monetario Internacional y seguir pagando la fraudulenta, ilegítima e ilegal deuda externa a costa de llevar a para apoyar el gobierno de Cuba y de Cuba.
significa que el gobierno ya lo acaba de anunciar, tiene que salir a pedir créditos en dólares. Es una locura total de absoluta, porque efectivamente si no para la participación, no solo lo va a dejar el IPC, sino que va a dejar la plata para pagar los salarios. Y ahí sí, compañeros y compañeras, nos vamos a tener que poner en pie y no va a haber paz social, porque nosotros con nuestros salarios comemos y si trabajamos queremos cobrar. Por lo tanto, pararnos en esta asamblea es un paso fundamental que nos va a permitir defender todos nuestros derechos. Ustedes se están trabajando en la reunión mismo, junto con dirigentes sindicales, para evitar que haya estallidos. Por eso, lamentablemente, ¿cómo puede ser que a las propias trabajadoras de la educación nos pongan?
Perdón, antes de la moción. Tiempo de bancarnos muchas cosas en las escuelas. Hoy tenemos que votar con la mano levantada, pero después cumplirlo con el cuerpo en la medida y en la calle. Y eso también es muy importante. Los que nos tenemos acá, los amigos los garantizan. Compañeros y compañeras. Para que estemos quienes estamos a favor de llevar adelante un paro de 24 horas por todo el tiempo que hemos tenido al inicio, por las compañeras del Carril 31, contra la reforma educativa, por el salario, en defensa de nuestras condiciones, llame o no llame la conducción burocrática del TEP, levantamos la mano quienes estamos. El 17,
la semana.